Hola, hola, buenas tardes. Ya estás afuera del Ya campo. vamos aquí en en las curvas de Coacalco, gracias a Dios. Espero que les guste este pequeño video del recorrido de Chiautla Iscamilpa, pero solamente por partes. Y pues ya de aquí se contempla el pueblito de Coacalco, tiene bonito paisaje y bonita vista para, pues como observan, los cerros están verdes por los días que ya llevan muchos días lloviendo seguido, por decir. Anteriormente no quería llover y todo estaba seco. Y ahorita pues ya tiene días desde el sábado, llovió toda la noche. Empezó otra vez el lunes. Bueno, de hecho nosotros nos venimos desde ayer y amaneció lloviendo. Corría el agua en la barranca. Y ahorita ya se observa todo lo de los las presas ya tienen agua. Ya se está juntando el agua para que puedan tomar las vacas agua, el ganado. Y pues igual las aves y todo lo que es nuestra naturaleza. Y pues me da tanto gusto compartirles un poquito de la vida del campo. Y como saben, pues seguimos trabajando con nuestro proyecto por amor al prójimo y por amor a mi pueblo. Ahorita, como les comenté anteriormente, que voy a ir a Tlanipantla para apoyar a la niña Edith, que tiene cáncer en la garganta y que tenemos que pues apresurarnos a apoyarla para que pueda pues que la atiendan lo más rápido posible. Y sé que pues los que han apoyado a su mamá, porque de hecho le están mandando a ella, ¿verdad? Entonces pues gracias a nuestra gente que nos ayuda y que nos apoya con este tipo de proyecto que se llama Por Amor al Prójimo y Por Amor a mi Pueblo. Y pues gracias porque siempre están pendientes del canal. Ya saben que pues ya tenemos más de 1200 suscriptores, gracias a Dios. Es un pequeño canal, pero que ayudamos a nuestra gente para que puedan pues salir adelante cuando, pues ustedes ya saben de todo lo que hemos apoyado. Cuando donamos sillas de ruedas, cuando les hemos dado una andadera, o pues a Lupita, cuando le donaron su lavadora, su refrigerador, al joven, al hijo de Luteria, que cuando necesitó para que lo iban a operar de la columna y pues nos ganó, ¿verdad? El cáncer igual. Pues bueno, es lo que ahora no queremos, que nos gane con la niña Edith, que apenas tiene 12 años, que empieza a vivir la vida, que pues es una niña pues que la vemos así un poquito apagada por lo mismo, porque la tenemos que motivar, la tenemos que ayudar a que ella quiera a ir al doctor, que les hagan las quimioterapias, que le compren todo lo que necesita, porque ahorita ella pues como ¿quién no va a sentir esa, verdad? Esa tristeza al tener esta enfermedad. Pues bueno, me dio mucho gusto compartirles un poquito de la vida cotidiana de aquí de la Nena Vlogs. Y pues está un poquito empañado el vidrio por lo mismo de la lluvia, del vapor que se está opacando. Pero pues ya saben, aquí estamos para servirles y que espero que se sigan suscribiendo al canal de Marcela Jiménez Bernabé, la Nena Vlogs, y Cocinando y Recordando con Francis Vlog, y en su página de Facebook Francis Vlog y en mi página Nena Vlogs. Bueno, espero que les haya agradado este pequeño video y gracias a Dios por un día más de vida y gracias por permitirnos de estar aquí apoyando a nuestra gente con mucho cariño y mucho amor. Y bueno, ya casi casi llegamos al río de Coacalco. Ahorita vamos a ver qué tal está de agua, que si qué tal creció, porque ustedes saben que a días anteriores había muy poca agua, ya se estaba como que secando, ¿no? Pero ya empezó a llover, gracias a Dios, y pues eso es lo que nos ayuda y pues nos da gusto que haya lluvias, ¿verdad? Porque
los que siembran en temporada de lluvia, pues esa es su manera de sobrevivir, por decir. Ellos siembran en esta temporada y tiene que, pues, haber maíz, frijol, sorgo, jamaica, jonjolí, semilla pipianera o calabaza de tamalayota. Entonces todo eso, pues nosotros también la calabaza la ocupamos para el ganado, cuando la pipianera, pues nomás le sacamos la pepita, y la otra, para de tamalayota, pues es la calabaza se come en dulce y la pepita sale pequeña, ajá. Entonces también pues la aprovechamos y nos la comemos, ¿verdad? Tostadita en el comal con salecita y limón. Y también el ajonjolí lo ocupamos para el mole, como ustedes han visto cuando he hecho los videos donde estoy limpiando el ajonjolí en el arnero, y los videos donde les muestro también que voy a vender el ajonjolí hasta el Estado de México. Entonces todo eso es bonito, porque todo es cosas, todo lo que traemos, lo que tenemos es del campo, es algo sin químicos. Bueno, nosotros no le echamos químicos. Y es de temporal, porque es de lluvia. Ajá. Pues ya miren, unos ya avanzaron a barbechar, aprovecharon estas lluvias, y pues vamos a tratar de sembrar algo, a ver qué Dios dice. Y ya vamos llegando al puente del río de Coacalco, para que observe, miren, ya tiene mucha agua. Miren, ya se extendió el agua. Ahora sí, pues miren, está corriendo mucha agua, gracias a Dios. Pues así es como les comparto nuestro pueblito Coacalco y Iscamilpa. Miren, ahí ya nació la siembra, ya sembraron. Ya están tratando de aprovechar, ¿verdad? De surcar el terreno. Y pues en el campo se tiene que aprovechar la lluvia. Aquí miren, aquí pues invadió el agua. Mira, ahí está la yunta. Bueno, el arado, donde ya hicieron los surcos, ya barbecharon. Y cuando hay mucha agua, pues no se puede sembrar. El lodo está muy así, muy apretado, y no se puede sembrar porque no nace la milpa. Se tiene que esperar que seque un poquito. Y pues los que tienen ahí milpa, porque es de regadío, la que miran ahí, esa es de regadío, riegan del río. Bueno, eso es lo que es. Pues bueno, que tengan bonita tarde, que Dios me los bendiga. Pues ya llegamos a Coacalco, ¿ok? En unos minutos más estaremos en Iscamilpa de Guerrero, Puebla. Hasta pronto, abrazos y besos para todos. Y como siempre, deseándoles lo mejor desde aquí de Iscamilpa de Guerrero, Puebla. Aquí es el pueblito Coacalco. Estamos a 10 minutos de Iscamilpa. Ajá. Y también pues les agradezco todo el tiempo que están pendientes nuestros suscriptores, suscribiéndose en nuestro canal. Hasta pronto, bonita tarde. Chiapas, pero no sé exactamente.